Hola amigos, el día de hoy estaremos curioseando un poco de la película Soy 102. Recordemos que en el 2008 terminó la serie de Nickelodeon Soy 101 y aquí veremos ese reencuentro después de tantos años. Así que si quieres saber más detalles, quédate para que no te lo pierdas. En la serie Soy 101 nos quedamos en que Soy y Chase se hicieron novios después de pasar muchísimas cosas y 4 temporadas transcurridas. Pues en esta nueva aventura veremos a un Soy 102 pero en forma de película. Podemos ver a Soy en un empleo de productora de un programa de reality show junto a su amigo Brooke. Este reality consiste en conseguir el amor a sus participantes, pero siempre se ve frustrada por más que intenta hacerlo bien, su jefe nunca le parece nada. Ella se da cuenta que sus compañeros de Pacific les va de maravilla y ella solo pensando en el novio que tuvo en su adolescencia y que nunca lo pudo olvidar. Dentro del drama vemos que una de sus amigas, que se llama Queen, la llama por teléfono para que sea su dama de honor, que se va a casar con Logan Rees. Ella acepta y después se da cuenta que las fechas coinciden entre el final de su temporada de su reality y la boda de su amiga es el mismo día, sabiendo que la protagonista de reality no podía hacer eso solo, pues ella pensaría luego en la estrategia para cumplir con los dos compromisos. En el transcurso del drama, se ve que Soy contrata a un actor muy guapo para que se haga pasar por su novio y que además diga que es un médico cirujano y que suspira por ella, simplemente para darle celos a Chase de que desde hace tiempo se ha enterado que tiene una novia. De inmediato, Soy se da cuenta de que él sigue resentido por el plantón que le hizo en unas vacaciones que habían planeado juntos en Hawái. Al pasar el tiempo, en esa misma noche, su amiga Queen le cuenta que se casa solo porque Logan le hace ilusión tener una boda tan grande, pero que ella realmente lo que quería era algo más sencillo para esa boda. Esa misma noche se van a un karaoke y estando allí, el supuesto novio de Soy discute de una manera un tanto extraña con Chase. Llega el día de la boda y le pide a su amigo Brooke que se encargue del reality para poder cumplir como su dama de honor a su amiga. Soy tiene que ir a buscar los anillos y se va con Chase porque no quiere manejar el carro eléctrico. Al llegar a la joyería, todos piensan que ellos son los novios de la boda y le toman foto y les piden que se besen, el cual hicieron. En el camino, ellos de vuelta se vuelven a besar. Soy le pide disculpas por lo que pasó en las vacaciones y le comenta que se sintió algo agobiada, pensando que esa relación sería algo muy pasajero. En ese momento, el carro se queda sin batería. Mientras tanto, en la boda, todos esperando a que ellos lleguen. Después de un rato, llegan, pero a pie. Aquí es donde empieza el desastre en el reality show. Ella había cuadrado hablar mientras estaba en la boda para que el protagonista del reality pudiera seguir la secuencia. En ese momento, uno de sus amigas le llega el retrato de un asesino de Malibú y resulta que la foto era muy parecida al supuesto novio de Soy. Comienzan a hablar y la protagonista del reality va repitiendo todo lo que ella decía. En la boda ella comentaba que no era el novio, sino que ella había contratado un actor, pero para no verse mal en la boda. Queen deja plantado a Logan y sale corriendo de la boda furiosa. Su jefe la llama y le dice que ya no trabaja con ellos, así que luego se ve todo completamente enredado. En ese momento, Soy se dirige a la playa y se consigue con Chase y se da cuenta que él tampoco tiene novia. Él le dice que habían terminado hace tiempo, pero que cumplió nada más para que él se viera bien en la boda. Así que a Soy se le ocurre la idea de reunirse todos en el Pacific Quad Academy, donde empiezan a limpiarlo para realizar una boda, pero más sencilla. Logan le pide matrimonio nuevamente a Queen, la cual ella acepta. Seguidamente, Soy recibe una llamada telefónica de su ex jefe y le dice que el final de reality había sido todo un éxito, el más visto de la cadena, y que quiere que regrese a trabajar con ella y en un puesto mejor, en el cual Soy acepta, pero le pide como condición contratar a su actor que se hizo pasar por novio, en el cual el jefe no tuvo ningún problema para contratarlo. Mientras pasa una parte de la escena donde realmente el chico es el asesino de Malibú en serie, que la policía lo está buscando. Y en la parte final de la película se ve a Soy y a Chase que vuelven a estar juntos como novios.
Si te gusta Soy del año 2008, esta película te va a encantar. Este reencuentro realmente es bastante cómico. Bueno amigos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse. Hasta la próxima. Chao, chao.